Los 10 peores personajes del Genshin Impact. Les traigo los sabios conocimientos de los mejores analistas del mundo del Genshin, todos traídos de Urmenistán, Madagascar, Kiribati, Corea del Norte y mucho más. Sin nada más que decir, comencemos. Número 10. Diluc. Este no es uno de los peores personajes del juego, pero quería poner un personaje 5 estrellas, y me decidí por el Señor de la Noche. Te caga a los 50-50. Siendo DPS, no tiene un gran pico de daño. La habilidad elemental hace retroceder a los enemigos. Es el más olvidado del banner permanente, tanto que todos los personajes del permanente han tenido un resurgir con los personajes de Endro y los artefactos de Sumeru. Pero no Diluc. Número 9. El Tabibito o la Viajera. Ya sea Nemo, Geo o Electro, este personaje nunca convence. Aunque en el juego es 5 estrellas, no se podría considerarlo. El Geo y el Electro no son tan malos, pero no destacan en nada. El Anemo es lo peor que existe. Solo el Dendro sirve para algo, pero creo que según pase el tiempo, irá decayendo igualmente. Número 8. Kaeya. Solo sirve para hacer puentes de hielo y listo. Las debilidades de este personaje son igual que Diluc, se lo ha olvidado mucho tiempo. Quita las reacciones del DPS principal y el rango de las habilidades no es muy amplio. Número 7. Ningua. Tenía que ser un 5 estrellas según la importancia de la historia del juego, y fue un 4 estrellas. Movimiento bastante lento para ser un DPS principal, dificultad para esquivar y requiere una cantidad bastante alta de inversión en endgame. Número 6. Razor. El niño drogadicto del juego. Tiene daño elemental débil, el techo de daño es muy bajo, composiciones limitadas, es un DPS egoísta y es solo fuerte en daño físico. Número 5. Xin Yang. La roquerita solo sirve para daño físico. Su escudo y daño requieren diferentes estadísticas. El escudo escala por defensa y el daño por daño, vale la redundancia. Número 4. Lisa. Aparte de sus gemidos, en la versión japonesa no tiene nada más. Habilidad elemental lenta, ataque lento. Los enemigos la interrumpen fácilmente cuando está canalizando. Requiere tiempo para configurarla y activar el daño adicional. Si ya estás aquí, dale like y suscríbete si te está gustando. Entramos en los 3 peores personajes. Número 3. Sayu. Esta copia de Sonic solo sirve para explorar y listo, para nada más. Alto costo de energía para las elementales, no brinda muchos beneficios, por lo que todos los personajes brindan algo más que ella. Número 2. Amber. Es el personaje de prueba del juego. Tiene un juego lento y torpe, tiene un AOE bastante pequeño por el cual falla fácilmente. La elemental toma tiempo antes de explotar, es el personaje más difícil de conseguir constelaciones, y aparte funciona desde la constelación 2 y su mejor es la 6. Menciones desastrosas del Genshin. Dori. Yao Yao. Tongyun. Número 1. Aloy. Creo que es el peor personaje que sacó el juego, solo con no tener constelaciones ya decae mucho. El daño es muy bajo, necesita muchas inversiones y el CD es muy largo en la elemental. Número 0. El maldito Kiki. Qué asco me da este personaje, espero que lo borren algún día. Pinche Kiki.